Hola, buenas noches. A nosotros el tema que nos tocó fue lesiones cutáneas por calor. Y yo le voy a comentar sobre lo que son las quemaduras. Bueno, una quemadura es el daño o destrucción de los tejidos más profundos, como son el hueso o sus músculos, por frío o calor. Puede ser producida por agentes externos, ya sean físicos, químicos, eléctricos o cualquiera de la combinación de los anteriores. Puede provocar una deshidratación súbita, potencialmente mortal. Antes de atender a una persona con este tipo de quemadura, se debe interrumpir el contacto con la corriente, retirar la fuente eléctrica con un objeto de madera y no se debe tocar con las manos, valorar la respiración y pulso. En caso que no en ninguna de estas dos salga, se debe realizar reanimación cardiopulmonar. De la clasificación de los tipos de heridas de quemadura. La severidad se determina de acuerdo a las siguientes cosas: la profundidad, la extensión y la lesión inhalatoria. Se considera quemaduras graves a las que dificulta la respiración, a las que cubren más de una parte del cuerpo o las que están en la cabeza, en el cuello, las manos, los pies o los genitales. Lo que no se debe hacer en caso de una quemadura, no reventar la ampolla, no aplicar pomadas y no cubrir la quemadura con ropa. Con mis compañeros podemos concluir y explicar como grupo que las lesiones cutáneas por el calor son muy complejas, ya que existen varios tipos de ellas. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos como técnicos en lo que se puede ser muy perjudicial para nosotros en cualquier ámbito profesional y tenemos que saber reaccionar antes de ellos. Los tratamientos son... Bueno, para concluir este video, lo que aprendimos fue lo que es una quemadura, los tratamientos, lo que hay que hacer en caso de una lesión cutánea por calor, los distintos tipos de quemaduras, y con esto podemos concluir al saber actuar sobre un problema o sobre una acción de quemadura.